Señor, abre mis labios. Se hace la ilusión de que su
Entre las ramas
Del libro de Tobías. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos.
Demos gracias a Cristo y alabémoslo porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle pues confiados, santifica Señor a tus hermanos. Santifica Señor a tus hermanos. Concédenos Señor consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tú, que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación, nos das el nuevo día, signo de tu amor, renuévanos hoy y siempre, para gloria de tu nombre. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que enseñaste a San Justino a descubrir en la locura de la cruz la incomparable sabiduría de Jesucristo, concédenos, por la intercesión de este mártir, la gracia de alejar los errores que nos cercan y de mantenernos siempre firmes en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. He hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Me da un placer enorme, una alegría grande el recibir a todos ustedes con todo aquello que tienen en su corazón, en su mente. Todas esas intenciones las ponemos en las manos santísimas de Guadalupe, nuestra Madre, para que ella presente todo esto al verdadero Dios y Señor. Ustedes vienen con sus tristezas, sus penas, sus enfermedades, aquello que los agobia, también con sus alegrías, sus satisfacciones, todo aquello lo presentamos a Dios, les digo, a través de Santa María de Guadalupe. También ponemos en sus manos a los bienhechores vivos, difuntos, tanto del Cabildo como de la Basílica. Y también vamos a poner en sus santas manos a nuestros hermanos del Cabildo que se encuentran enfermos. Una especial mención también a Monseñor Enrique Glenny, reunido en torno a nuestro pastor, al señor Cardenal Norberto Rivera, para que el Señor los ilumine en la guía, en la conducción de esta su grey. Vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados, por todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios, las veces en que no hemos sido honestos, las veces que no hemos sido verdaderos
y que precisamente con tantos conflictos, tantas tinieblas en nuestro corazón, hemos herido profundamente a nuestros hermanos. Vamos a pedirle perdón y misericordia. Decimos juntos: yo confieso ante Dios nuestro Señor, a Todopoderoso, y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Celebrando la memoria de San Justino Mártir. Oremos. Dios nuestro, que por la locura de la cruz enseñaste admirablemente al mártir San Justino la incomparable sabiduría de Jesucristo, concédenos por su intercesión que, rechazando los engaños del error, obtengamos la firmeza de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse, vamos a escuchar estas lecturas que nos llaman fuertemente hasta el corazón, que nos dicen que no te avergüences de dar testimonio del verdadero Dios. Y tenemos la lectura del Evangelio, donde se nos habla de lo principal, el punto central, la resurrección. Para esa resurrección se necesita pasar por la cruz, por la muerte, para resucitar. Aquí está lo central de nuestra fe. Vamos a escuchar estas muy importantes lecturas. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que revives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo, soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de que Él con su poder cuidará
hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo. Como fijan en sus ojos, en las manos de su Señor, los siervos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos están en el Señor los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús les contestó: Están en un error,
porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés el pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Gracias. La fe es un don de Dios. Es un regalo de parte de Dios. Si alguien no tiene la fe, pues con la pena de que no se le puede dar, solamente Dios es quien da la fe como un regalo. Pero sí nosotros podemos desarrollarla, debemos desarrollarla, profundizarla, actuarla, vivirla. Eso nos toca, y eso fortalece, y eso acrecienta, y eso ayuda también para que el hermano descubra también su fe, esa fe que viene, como les digo, de un don de parte de Dios. En estas lecturas, meditando en lo que hace Santa María de Guadalupe también, preparando la homilía, siempre una palabra viene fuerte, eso de inculturación del Evangelio. Tú te acuerdas que la Virgen de Guadalupe lo que hace es esa perfecta inculturación del Evangelio, es decir, pone a Jesús en el corazón de todo ser humano, no solamente de los indígenas, sino de todo ser humano. Toma lo indígena. Ella toma a un indígena llamado Juan Diego Cuautlatoatzi. Ella toma conceptos indígenas, especialmente de raíz tolteca. Ella toma una tilma indígena para poner su imagen. Ella toma conceptos, pues, indígenas, toma lo bueno y verdadero, pero para lanzar al mundo entero lo que es central en nuestra fe. Así que no es la Virgen de Guadalupe ninguna devoción local, regional, sino que tomando todo eso, lanza algo que trasciende más allá de fronteras y espacios, y que es precisamente la verdad que hemos escuchado. Dios es el dueño de la vida. Jesucristo nuestro Señor ha pasado por la pasión, la muerte y la resurrección. También en la Sagrada Escritura leemos de qué hubiera servido que Dios nuestro Señor hubiera nacido, se hubiera encarnado, si no hubiera resucitado. Él vence el pecado, vence la muerte y nos da la resurrección, el Señor de la vida. Con razón la Virgen de Guadalupe, cuando se presenta con Juan Diego, dice: yo soy la madre del verdaderísimo Dios, por quien se vive, por quien se vive, por quien se vive. Él es el dueño de la vida. Y esta es nuestra fe, y esta es nuestra identidad. Y vivirla, como dice San Pablo en la primera lectura, con toda firmeza, sin avergonzarte. Mi identidad está en el Señor Jesús. Y mira que San Pablo, lo descubres en la primera lectura, está hablando en una situación de dificultad, de prisión, de sufrimiento. Está viendo próxima su muerte. Y él tiene su fe bien arraigada en el verdaderísimo Dios por quien se vive. No te avergüences, esta es tu identidad. Estás con el verdadero Dios. Estás con aquel que ha vencido a la muerte, le dice a su discípulo. ¿Con qué fuerza, con qué energía? Y como te digo, viendo la inculturación que hace Santa María de Guadalupe, yo quiero resaltar dos cosas que me parecen muy interesantes. A mí me brincó y me gustó mucho porque voy entendiendo más y más el mensaje de la Virgen de Guadalupe. Hoy por hoy creo que estamos apenas en la punta del iceberg de entender la Virgen de Guadalupe. Siempre se usa una sorpresa, siempre se profundiza más, siempre más y más.
Una de las cosas que quiero resaltar aquí es cómo nuestros antepasados, nuestros indígenas, ya tenían, captaban la cuestión del sufrimiento en cuanto a unidad con los dioses. Sí, en un error, los ídolos, los dioses, por supuesto que sí, pero rescata esa parte de que el sufrimiento en realidad viene a ser parte de estar en unión con la divinidad. Por ejemplo, a mí me brincó esto. Recuerdo que en sus mitos de creación, etcétera, está la figura de Quetzalcóatl, que fue un caudillo idolatrado después. Se hace un dios, Quetzalcóatl, serpiente emplumada, muy famoso, un dios bueno, y que comete pecado al ingerir bebida alcohólica, comete pecado, y él mismo se autoexilia hacia el oriente para prometer volver por el mismo rumbo, el oriente. Después vienen, ya sabes, los españoles, la conquista, y piensan que es Quetzalcóatl porque viene del oriente. Lo que quiero hacer notar es esto. Yo siempre pensé que se había autoexiliado precisamente por caer en la embriaguez, que era un pecado. Para los indígenas también, ¿eh? Pero fíjate que, analizando bien los documentos históricos, hablan de que efectivamente se embriaga, pero eso hace el no cumplir con los sacrificios que debería de hacer para sustentar la divinidad. O sea que no solamente es la embriaguez, sino que por la embriaguez dejó de cumplir sus sacrificios, es decir, su penitencia, el ofrecer su sangre a los dioses, como ellos pensaban. Otra vez esa cuestión del sacrificio, qué fuerte lo tienen nuestros antepasados. Con decirte que para el solsticio de invierno, que en aquel 1531 cae el 12 de diciembre, evoca obviamente lo de la Virgen de Guadalupe, no se hacían 40 días de sacrificios. Los frailes del siglo XVI llamaban a eso cuaresmas, así como los católicos. No, eran 80 días. Y como le he dicho en alguna ocasión, nuestros sacrificios con muchas comillas en cuaresma, nuestros grandes sacrificios católicos, donde no comemos carne roja los viernes, pero ¿qué tal el huachinango? Nuestros sacrificios de camaroncitos y de langosta, para no caer en, por favor. Los indígenas, 80 días comiendo tortilla, sal y agua. Los indígenas, antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada del catolicismo en estas tierras, se perforaban las orejas, la lengua, los labios, los brazos, las piernas, y ofrecían su sangre a los dioses. No estoy aquí alabando la idolatría, que quede claro. Estoy tratando de ver cómo nuestros indígenas eran como tierra fértil para que entre el Evangelio, el verdadero Dios por quien se vive a través de Guadalupe. En parte, sí me ayuda a entender por qué Dios eligió esta tierra y la hizo tierra santa, para que desde aquí, tomando todos estos conceptos, lo bueno y verdadero que estaba en el corazón y está en el corazón de todo ser humano, porque todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo la Virgen de Guadalupe rescata eso bueno y verdadero y lo lleva, lo guía al verdadero Dios y Señor, más allá de fronteras, más allá de tiempos y espacios, en una perfecta inculturación? Estoy tratando de dar en 5 minutos algunas pistas en este sentido. Somos tierra fértil, somos gente buena, amigos. En nuestro corazón hay cosas buenas, valiosísimas, y todavía más consagrados desde nuestro bautismo, donde está nuestra identidad. Y parece que eso nos lleva a avergonzarnos. ¿Cuántas veces he encontrado personas que dicen, soy católica, pero no practico, no practico? Como diciendo, no me vayan a tomar, ¿de qué?
¿De débil? ¿De tonto? ¿De qué me van a tomar? Soy católico, pero no practicante. ¿Se oye tan ridículo? Es como si alguien me dijera, soy padre, pero no practico. Ah. Estúpida, la frase es tontísima. Avergonzarte de Jesús. Tú, católico guadalupano. Llegamos a avergonzarnos de Jesús, de nuestra fe, de nuestra identidad, donde debemos de tener nuestra vida, nuestro corazón en aquel que ha vencido a la muerte, y es la resurrección lo que le da sentido a toda la existencia. Por eso estamos aquí. Y el sacrificio, entendemos que es un darse en el servicio a los demás. Claro. Hoy estamos celebrando a un gran mártir, San Justino, como muchos de nuestros mártires mexicanos, que gritaban y no se avergonzaban al decir, ¡viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe! Y se les iba la vida en eso. Pero cómo su sangre ha aportado al ser humano, y no solamente a México, al mundo entero, un verdadero testimonio de quién es Dios y para qué estamos en esta vida. Grandes mártires, pero tenemos que vivir esta fe, que es un don, desarrollarla, como te digo, profundizarla y dar verdadero testimonio de que nuestro corazón, nuestra vida pertenece al verdadero Dios, y no por nuestros méritos, como dice San Pablo, sino por Jesucristo, que dio su vida en esa cruz, que dio su carne, su sangre. No son nuestros méritos. Jesús se ha apiadado de nosotros y nos ha hecho partícipes de su resurrección. Esta es nuestra identidad y sale lo bueno, lo mejor que hay en nosotros, en nuestro corazón. Salen esas semillas del Verbo y se desarrolla nuestra fe y se fortifica nuestra fe, y a través de eso tantos y tantos viviéndola en el servicio a los demás. Ese sacrificio constante y continuo de cada día, del trabajo honesto, del cuidado honesto en la familia, de esa buena palabra para los hijos, para los padres, para los hermanos, ese quitarse de la boca quizás algunas de las cosas que a nosotros nos gustarían tener y sin embargo por el bien de los demás yo soy capaz de entregar a los demás. Soy capaz de entender que mi vida es el servicio a los demás y la entrega como Cristo, como Jesucristo se ha entregado para con nosotros. Muchas otras cosas, hermanos, están en este mensaje maravilloso del Evangelio del día de hoy. Llévense eso, hijos. Dios los ama tanto, nos ama tanto, que no ha dudado de venir a través de Santa María de Guadalupe para hacer de esta tierra, tierra sagrada, más allá de sus fronteras. Y que nosotros debemos de dar testimonio de nuestra fe. No te avergüences nunca de proclamar tu fe en el silencio de entregarte a los demás. Que Dios los bendiga mucho. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo, te rogamos, Señor. Para que Dios conceda, durante el día que empezamos, inteligencia para comprender, memoria para recordar y facilidad para aprender. Oremos. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, para que nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde aún no existe. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el mundo, para que las transformaciones que se producen en él sean para el bienestar de todos los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los enfermos incurables, para que no pierdan la esperanza de los bienes eternos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor.
Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor por nuestras familias para que ahí se viva, se fortifique, se desarrolle la fe en aquel que es el verdaderísimo Dios por quien se vive. Oremos al Señor. Para que ninguno de los que estamos aquí nos lleguemos a avergonzar de Dios. Al contrario, siempre alabemos, agradezcamos al Señor este don de la fe, sirviendo a los demás. Oremos al Señor. Todo esto, Padre bueno, y todo aquello que está en nuestro corazón, te lo pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe y por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios que San Justino con tan vigorosa fuerza defendió por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Justino, mártir, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder y convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Justino y sus compañeros mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero.
confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados, que son tantos, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh.
Sigan así sentaditos, nada más quisiera antes de la oración invitarlos a todos ustedes porque ya ven, cada día 12 de cada mes tenemos el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche. Ya estamos en este mes de junio, el 12 cae de este domingo en 8, pero para que ya lo pongan en su agenda, a las 7 de la noche en la explanada del Bautisterio, como siempre tenemos ese Rosario del Amor Guadalupano. Y segundo aviso, invitados a todos ustedes al curso de verano. El curso de verano que vamos a tener aquí, vamos a iniciar en Plaza Mariana, que se encuentra allá atrás, en las mañanas de lunes a jueves. Lunes, martes, miércoles y jueves. También, junto con este curso de verano que trata del acontecimiento guadalupano, se da un curso junto, junto en este lunes, martes, miércoles, jueves, sobre arte novohispano guadalupano. Así que no se lo pueden perder. Es solamente un mes y medio el curso de verano. Vamos a comenzar el 4 de julio. Ya sé que me están escuchando en Estados Unidos y les suena la fecha. 4 de julio vamos a comenzar de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Comenzamos el lunes 4 de julio. Y lo digo con nuestros hermanos que nos están viendo por internet, porque también se puede aquí en México vía internet, se puede tomar el curso también por computación, vía internet y estas cosas. Así que meterse a la página, muy fácil, se les va a quedar en la mente rapidísimo, morenita.tv, ¿verdad que es fácil? Morenita.tv es la página del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Ahí vienen todos los datos, qué se necesita, etcétera, etcétera. Yo les pido, por favor, que ustedes que son internautas, que sean ustedes los misioneros modernos, los guandiegos modernos, para que digan a todo el mundo, es una oportunidad para conocer más y mejor a la Virgen de Guadalupe, más y mejor, amar más y mejor a Jesucristo nuestro Señor. Así que todos invitados, 4 de julio, desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, en este curso de verano que apenas va a durar un mes y medio. Ojalá que inviten también a sus familias y amigos o se inscriban y tomen este curso de manera diferida. Ahora sí, nos ponemos de pie para nuestra oración final. Oremos. Fortalecido Señor con el alimento celestial, te suplicamos humildemente que siguiendo las enseñanzas de San Justino Mártir, perseveremos siempre en acción de gracias por los dones recibidos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día maravilloso. Que Dios los bendiga mucho.